Se dijeron de todo. El Canal 9, compadre. ¡Sí, chiquito! Le pagan el sueldo. Bueno, quizá nació el amor. Y cuando es así, lo se le paga el sueldo. Muy poca plata. No se le paga el sueldo en el Canal 9. No. Aparecen todos los programas menos en el que le pagan el sueldo. Ay, qué falta de comprensión que te ve. Cuando habla con Marcelo, dice: no, no quiero hablar de este tema. El showmatch, el jueves, yo lo vi. Y el lunes estuvo en Intrusos, el sábado en Combate y el domingo en Lo de Mirta. Habló en todos los programas menos en el que le pagan el sueldo. Y ahora se vieron cara a cara. ¡Impacto! Bien, acá están los chicos también. Muy bien, ¿qué tal? Qué tenso. Hola. Todo, ¿no? Yo estoy tranquilo, ¿vos? Por empezar, porque no hay un sillón en el medio y hay un sillón cara a cara. ¿Qué pasa? No, pero pará. ¿Sí? No quiero involucrar a ellos en algo que fue prácticamente personal, porque las frases que para vos te parecieron desafortunadas fueron de mi parte. Hay que hacer agradecido con el que te da de comer. Acordate de eso, Fede. ¿Por dónde quieres empezar? Yo no sé por dónde. Es un gonca. Primero quiero empezar por la frase que te dolió, que es matar el hambre. ¡Mire! Porque quedar bien con Canal 9, quedar bien con América, quedar bien con otro, quedas mal con el que te mata el hambre hace 2 años. ¡Muerto de hambre! Que yo lo dije recién en el tape. No, varias cosas me dolieron, ¿eh? ¿No le pagan el sueldo acá y a otros canales? ¿Cómo? No somos amigos, ni lamentablemente vamos a hacerlo, por una cuestión mejor generacional. Yo, si hubiésemos sido de edades parecidas, hubiésemos sido grandes amigos. 100%, estoy de acuerdo. Muy amigos. Lo que no quita que haya cosas que me hayan parecido que obraste mal. Eso no significa, lo decía recién, que ahora vos pases a ser una porquería, sos una de persona, no te banco, te odio, no. ¿Te quedó claro? Un segundo, te hago un stop. Dale. Ahí. No, esto es un monólogo. Stop. Hay cosas que decís hoy que no has dicho ayer y tampoco el lunes. ¿Qué? Ajá, por ejemplo. Pusiste en tela de juicio mis próximas contrataciones de esta productora. ¿Qué? Está esto de, che, vamos a contratar a tal. No, la verdad que no te da bola. Has dicho, tal vez es una figura que tal vez esto no gusta para la próxima contratación. Percario. ¿Existe eso? ¿Han dicho eso de mí? No. Bien, perfecto. No, está claro eso. No, porque lo pusiste un poco en tela de juicio. No, pero lo que voy, si vos seguís repitiendo esas actitudes... Bien. Y puede haber más. Voy con la frase que mata el hambre, que te dolió. Porque quedar bien con Canal 9, quedar bien con América, quedar bien con otro, quedas mal con el que te mata el hambre hace 2 años. A mí me parece una frase descomunal. Insisto, se la robé a tu mamá. Que no tiene nada que ver. De hecho, al otro día, como vi que te había dolido, me la puse para mí. Tirelli me mata el hambre a mí hace 25 años. Es cierto. ¿Sos vehemente? Recontra vehemente. ¿Cuál es la descripción de vehemente? ¿Cómo para qué hacer reuniones si no tenés sal? ¡Sal marina, te pedí! Me habría que buscarla, la verdad. Bien, un tipo inmediato. No, vehemente, un tipo sí. Sangriento. Sí. Italiano, visceral. Sanguíneo. Sí, vehemente. Okay. Bueno. Seguimos. Es que no hay forma de hacer televisión si no es con vehemencia. Y sobre todo este tipo de programa. Me parece bárbaro. ¡Sangre! Saliste con una fuerza y yo estaba merendando en mi casa y dije, ¡apa! ¡Opa! Sí. Y yo digo, matarme el hambre es un poco fuerte. Fuerte, muy fuerte. No fue la intención, es más. Te las acepto, me dolió. No. Te las acepto, me dolió porque no solo me dolió, sino que me cuestioné realmente si alguien me estaba matando el hambre en esta productora. Percario. ¿Yo estoy haciendo un favor a alguien? Pensé. No, lo acabo de quedar. No, pero esperá. Sí. ¿Cómo te quedó eso, eh? Yo acá estoy. Ponelo al pibe, no tiene un laburo. Ponelo, dale un mango, no tiene donde caerse muerto. Corrige al último, mi amor. Yo digo, con todas las cosas que le está pasando a este pibe, ¿le va a preocupar la pavada que yo estoy diciendo? Yo lo tomo de ese lado como diciendo, si tiene una persona que le está... La ex suegra riéndose a carcajadas. Una suegra que le dice que es prácticamente un asesino, alcohólico, drogadicto. Bipolar, bisexual. Toda esa cosa que es una barrabasada, pero que la tenés que tener. Y yo te digo, che, te mata el hambre. Yo digo, este se va a cagar risa en la casa y va a decir... A vos y a mí nos paga la misma persona. Sí. Y estamos jugando en el mismo equipo. Sí. Y a veces siento que juego en la canchita de enfrente. Ahí lo tenés al peludo. No, la función de este programa no es cuidarlos. No, lamentablemente. Eso está clarísimo. Empezó desde el principio con plagio. Bailamos disco, plagio. Por eso. ¡Plum! No, la función de este programa no es cuidarlos. Pero obvio. Yo tuve una charla en privado con uno de los productores de esta producción. Con Fede Hoppe en Davos. Sí. ¿Y el más boludo quién es? Y yo le ofrecí mi renuncia. Ya lo sé, sí. Antes de que empiece el bailando. Sé todo, sí. Bueno, entonces si sabías eso, vos tenés que saber muy claramente que yo
no me quise exponer a mostrar algo que tal vez la producción no quería tener. Mucho antes de que quieras instalar como que me hicieron un favor. Toma pavo. Vos fuiste la cara de la gente que le molestó este no hablar con ustedes, con la prensa en general. No, el pibe es artista del 13, no es artista del 9, ni de América. Jope, ¿a Telefe no fue? No. Hiciste un desfile por todos lados y medio que nos sentimos los boludos. Decimos, pará, ¿cómo es esto? ¿Te cuento? Le matamos el hambre y escúchame. Está bien. Me metí en un quilombo impresionante, bueno. Te faltó el programa de Rocín, boludo. En serio te digo. Bueno, no me invitaron, tal vez hubiese ido. Por eso, te faltaba todo. ¿Te puedo contar? ¿Te puedo contar un segundo? Sí. Te recayo. Cuando pasa todo esto, digo, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué siento? Lloré mucho, me angustié. Y finalmente, reventando como un sapo, Fede hizo su catarsis final lanzando un grito desesperado de auxilio. Le hubiéramos creído, doña, si no fuese porque es uno de los mediáticos más importantes del momento. No puedo más, loco, no puedo más. No puedo más, basta de decir cosas de mí. Loco, basta. Basta, todo el día una nueva. ¡Basta! ¿Quién sabe quién soy yo? Ustedes no saben quién soy yo. Por Dios, en la vida lo he conocido, no sé quién es. De verdad, y estoy cansado de explicar y tener que decir quién soy yo. Gordo así. Más veo todo esto, más soy cada vez soy más feliz de haberme alejado. ¡Alabado sea Jesús! Qué confusión. ¿De dónde se habría alejado? Eso no, lo quiero. No, el pibe, discúlpame, tiene los genes de mamá y de papá. Sí, de sí, la China. Sabe discutir. Sabe. Tiene la gimnasia de la grima. ¿Qué edad tiene Federico? 25. Es un pibito. Tiene, mira que entonces hay que... Y lo dio vuelta así. Para mí, Listorti se comió los mocos. Listorti se comió los mocos para... Entre comillas de ¿sabés qué sobró? Le hizo un sobró piquete. La escena final. ¿De qué? Sin la escena final, ganaba por nocaut Fedeval. Sí. No, pará, estaba haciendo catarsis de lo que le está pasando en este momento. Sin la escena final, ganaba por nocaut. ¿Qué escena final? ¿Qué no le creíste? No. ¿Quién soy yo? No, esa no es una ¿quién pregunta. ¿Quién soy nadie yo? Sabe, sí. Eso no. Es verdad, si lo callaba... Redondito. Ahora, cuando dice, por eso me alegra haberme alejado, digo, Daisy My Queen, que se fue a la India, bueno, pero digamos, Fede lo vemos. Ojo que Listorti, te paso un dato, pudo haber cobrado acá en combate. ¿Cómo? Pará. Había un pesito. Claro, puede ser. Pero no averiguá, porque por ahí... No sea cosa. Le hayan pagado la entrevista. Le hayan matado el hambrecito. Y priorizó unos pesos, ¿qué sabe? ¿Qué? Bueno, pero no tiene contrato con Ideas del Sur, ¿acaso? Tiene que ver. ¿Y que es contradictorio? Pero no te compran la sangre. Vos podés ir al programa que quieras. Claro. Después, claro, no tiene podés, contrato de exclusividad. Yo creería que sí. ¿De exclusividad? Susana, viste, habló con los medios internacionales.